Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Yo soy Joya Fernández y nada, en un segundito os presento al invitado que tenemos aquí hoy con nosotros. Este, en, a estas charlas han solido venir eh, chavadería, han solido venir eh, juventud, han solido venir gente de, de, de mediana edad, pero ya tocaba que vinieran los veteranos. Y eh, hay dos veteranos. Los veteranos en el mundillo de genial y libre, en el mundillo de la comunicación, de creación de contenido. Y hoy tenemos con nosotros a uno de ellos, al amigo José María Labarta. Hola, José. Buenas tardes, hola. Lo primero, ¿cómo quieres que te llame? Labarta. Yo, cuando te comento en YouTube en los directos y todo eso, te llamo Labarta. ¿Qué te llamo, José, José María, eh, Labarta? Mira, de, desde pequeño, cuando yo era pequeño, José María había muchos. Ahora mm. ya no tantos, pero. Y entonces siempre la gente me ha dicho Labarta. Por, por diferenciarme de los demás José Marías. la Barta me gusta. José María tuvimos un presidente. O sea, a veces que... me dicen José María y no me giro. ¿eh? <laughs> ¿Y nunca te han llamado Chema? No. Chema, no, Yo me acuerdo, fíjate, me ha venido a la memoria Chema, el panadero de, de Barrio Sésamo. No sé por qué. A decir Chema. Ya, sí. <laughs> no, no, no está malo de Chema. ¿Qué y tío? Ni Nivo de José María que también la like, lo dice. Es que es José Mari, ah. es que me recuerda al tío el bigote que tuvimos presidente y no sé, a veces me... <laughs> eh, bueno, Labarta, no. leo aquí en tu, en, tu, en tu canal de YouTube, que lo estoy viendo aquí ahora mismo, leo en la descripción de tu canal de YouTube, que la mayoría de vídeos que po podrá ver en este canal serán enseñando cómo, cómo instalar aplicaciones web con Docker, que yo no tengo idea, pero bueno, y usando Docker con Pose. Pero yo te pregunto ahora mismo, ¿quién es Labarta? ¿Quién es José María Labarta? Bueno, en principio uh, yo he sido durante todos mis años de trabajo agente comercial, o sea, vendedor. Ese es mi oficio. Y he viajado prácticamente por toda España. Lo que he hecho más es la costa del Mediterráneo, que lo conozco bastante bien. Y si empezamos a hablar del Mundilo Linux, empecé muy tarde. Empecé en el 2019. Una vez ya jubilado y todo. Y entré en este mundillo con una Raspberry Pi, o Pi, se la llama. La Raspberry Pi estaba basada en Debian 11, en Debian 10, 2019. Y ahí empecé ya a mirar todo esto. me saqué el Debian, le puse un Ubuntu, luego no sé qué más le puse. Fui probando allí todo. Pues, de, pues, de, pues debo decirte que de, que de un plumazo, sin yo preguntarte, has cargado mis cuatro o cinco preguntas siguientes porque te está diciendo. Te <laughs> bueno, va, pues, pues, vayamos por parte, como dijo Jack, el estripador. Antes de, antes de, de, de tu jubilación, eh, cuando ha dicho que eras agente, digo, hostia, digo, casi se me... Agente secreto. Digo, digo, agente ¿sabes? comercial colegiado. Claro, pero ha dicho agente, digo, yo iba a decir agente secreto. No, de aquí... Pues, un... <laughs> es un bandido. <vendedor. risa> agente comercial colegiado. De esa gente que va por ahí y, sí, vendi o si es de cosas de talleres, pues va visitando talleres para vender, eh, o si es cosa de, 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 de tienda, de lo que sea, ¿no? Un tipo de agente de ese, ¿no? Mm. Uh -huh. Sí. O sea, yo me desplazaba con el coche para ir a vender material hidráulico. Que en el tractor sí, debe tener algo. Sí, sí, mucho. ¿Latiguillos es, y cosas. Eso, cosas ese es un, ese, yo creo que ese es un, es un trabajo que yo no serviría. Porque yo tengo un colega que, se, que es también así, eh, vende el tema de, de bolsas, de papel, de, de cajas, de todo esto. Y tiene que ir por di diferentes rutas. Por la que tenga asignado, pues intentan convencer a clientes que, que para la fábrica para la que él trabaja, ¿no? y venderle todo eso, y luego a los clientes que ya tienen, fidelizarlo, así que no se le vayan. y es que llegar a un sitio y decir, oye, tú me tienes que comprar a mí mi cosas hidráulicas, porque son mejores que la de X company, o no sé qué, eso hay que bueno, servir, eso, eso no es como abrir aquí un, un, un OBS y hablar de Ubuntu y de Fedora y no sé qué, eso, sí. eso hay que servir, ¿no? Sí, pero bueno, yo al cliente, cliente directo no iba, uh -huh. iba a los suministros industriales. Ah, amigo. Al cliente directo... No. O Somos sea, suministros industriales de cada ciudad o cada población. Entonces sí, y hay quien me compraba y quien no, claro. Y, bueno. y antes de ya jubilarte, que dijiste que llegaste a ese mundo y yo este, eh, ¿te gustaba el tema de la, de, la, de la informática? ¿Tenías para en tu casa a nivel particular personal algún ordenador? Sí, yo tuve un... El primer ordenador fue en el año... principios de los 90. Sí, lleva un Olivetti M240. Era un 8086. Hostia. Que iba con aquellos disquets que no sé si los conociste. De, se llamaban floppy, creo. Los conocí, De 5 ¿no? y cuarto. Que parecían de cartón. Uh -huh. sí, Yo sí. conocí lo de, lo de un cuarto, sí. La, la, cinco la, 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 y cuarto, de 5 y cuarto, eso ya tanto no, no llegué. Yo sí, sí conocí sí. lo de un cuarto y. Y realmente es que no me acuerdo, pero sí llegué a usarlos para a lo mejor arrancar a, a algunos sistemas que se usaban, se metía antes el, el floppy. Que, y, y debo tener, debo tener aquí las cajas de, de, de mi primer PC, que estoy viendo aquí las cajas abajo, abajo de la mesa. Debo tener algún floppy todavía, guardado, grabadoras de CD y de DVD cuando le metíamos caña al nero. Eh, grabando discos de Camela, que nos bajábamos del emule, todas las cosas que hacíamos en aquellos tiempos. ¿Pero tú tenías, eh, tú tenías afición por la informática o simplemente lo, lo tenías como una herramienta más el, 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 el PC en tu casa? Bueno, lo tenía como, como herramienta para el trabajo. Uh -huh. Desde allí gestionaba todo el trabajo, incluso llegaba a hacer facturación y todo. Uh -huh. Ya ganaba el año 90. Sí. Que los programas que habían entonces no eran de disque. Lo tenían que instalar en el ordenador y eran hechos a, a medida. Uh -huh. Sí, sí. Yo recuerdo, mira, este ordenador con el programa de facturación en el año 90 o 91 me costó en pesetas un millón. ¡Ay, la Virgen! Sí, sí. O, bueno, hoy sí, en sí. día cualquier iMac medio decente vale más de, de 6.000 uh -huh. euros. <laughs> y ya te ves, si tenía un disco duro que, que no llegaba a chica ¿qué va? Un millón sí. de pesetas, madre mía. Del año 90. 90 más o menos. 90. 90, 90 Eso eran dinero, ¿eh? Para el año 90 millones de pesetas Mucho eran dinero. Dineros. Sí, pero bueno, lo importante era el programa de facturación. Pero, pero pero claro, pero era completo el, el ordenador, monitor, eh, todo, todo, impresora. Sí, 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 sí completo. Uh -huh. Una impresora de esas matricial grande sí. Sí, sí, lo que babía más caro la, el programa eh, de facturación. Uh -huh. Eso había más que el ordenador. Madre de Dios, porque tú en los tiempos, por ejemplo, los tiempos que tú in, fuiste a la escuela, yo fui a EGB a, antes de yo tengo ya 50 años. Antes no sé de EGB lo que existía. Eh, yo no de informática, yo no informática en mi EGB no existía. Y Cuando tú ibas Ojo a la escuela, me, yo menos ya <laughs> o sea, digo que te, te paso unos cuantos años. <laughs> bueno, tampoco tanto, eh. Sí. Yo fui... Más de 20. Hostia. Pero bueno, eso es buena experiencia. Yo recuerdo que mi sobrina, sí, cuando iba a GB, <coughs> mi sobrina sí le pilló un poco de GB. No estudiaban, que ya existían ordenadores en, en los colegios, no se contaba con los dedos, con manos hasta, ni con abacos. Eh, mi sobrina, la informática que daban era cómo crear una carpeta, cómo abrir una carpeta y meter cosas adentro, cómo crear un Word, que sí que no se daba informática, se daba, <coughs> se daba eh, Windows. En aquellos no. tiempos no se daba informática, se daba Windows. Cómo crear un Word, cómo crear un Excel, cómo abrir una carpeta, cómo cerrar una carpeta. Digo, pues, cómo abrir una ventana, cómo cerrar una ventana. Digo, eso que le eché de informática. Y de ahí estamos como estamos en los tiempos modernos. Porque sí, cuando ya, evidentemente, en mis tiempos no existía aquello de Linux y todo eso. Pero si sí, en los tiempos que ya empezó a surgir, eh, a surgir esto más o menos que se podía entender, si en la escuela se hubiera dado no solamente Windows, sino también alternativas. Pues ya la gente hoy en día estaría más capacitada, no simplemente llegar ahí al Carrefour y comprar el portátil con Windows que que encuentren, pero, pero pero bueno. Entonces, eh, sin menos una cosa, cuando yo compré este ordenador solo habían dos sistemas, Windows uh -huh. que va MS2, MS2, exacto, y el otro era Unix, ¿cómo dos, Unix que era antes de Linux, porque Sí. Unix es el padre. Y y y antes, de, y antes <coughs> de MacOS. Antes de MacOS. Unix es el padre que se basó MacOS, se basó mm. Linux con Mimix. Correcto. La, la implementación y todo eso, cierto. Eh, entonces, eh, si no es mucha... Si, si lo quiere decir bien, si no, no, ¿cuántos años tienes ahora mismo? 74. Ay, 74 años. Madre de Dios. Se sí, pudo llevarlos bien y ya estaba el día de todo pues yo te, yo te, eh, te te puedo decir sin ánimo de, de, de confundir a la audiencia con que te estés tirando los tejos que están muy bien para 74 años bueno. y, y tienes una auricular ahí bonitos y tienes y, y ahora es una persona del mundillo a ver que también tengo planeado traer a traer a, a a SEDEGA o SEDEGA, que nos diga la edad para quién es el que gana aquí, en Veteranía aquí. En, eh. Es más joven que yo. Es más joven. Bueno, pues ya está. Por, por no mucho, pero bueno. Bueno, entonces Mejor. llegaste, te jubilaste de tu trabajo magnífico y llegaste a tu jubilación merecida, evidentemente, que trabajes en los nuevos, que para eso estamos. Y, y llegaste al mundillo el con una Raspberry Bye. Pero ¿cómo te llegó aquello? ¿Te la dieron? ¿Te la encontraste en la calle? ¿O te la no, 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 no. La compré que me costó 75 euros. Hostia. Y, y ahora va vale 200, ¿eh? 75 euros no te dan hoy en día ni. Un... 200 Pero vale. La misma que compré yo va vale 200 actualmente. ¿Y qué es mejor? Sí. La, ¿La que tú compraste aquellos tiempos o las que hay ahora? No, la que yo compré en aquellos tiempos sí que. Esto estoy hablando de 2019, ¿eh? La Raspberry. O sea que tiene tres años. Tres años. Sí, ahora Entonces, trae, trae a lo mejor más puertos, más conectividad, más. Sigue siendo la misma. Uh -huh. Sigue siendo la misma, cabe mucho más de doble. No, sé, no sé por qué, pero bueno. Se ha encarecido más que la gasolina y más que el gas. Sí, y más, y, y más que... sí, sí, sí. Pero yo es que, yo, por ejemplo, yo tengo dos mini PC, el, el Limbo MD Ryzen, con el cual estoy grabando en este momento, sí. que, va, que va fantástico, y tengo el Limbo eh, in, eh, One Intel, que es mini PC, no es una Raspberry Pi, que es mucho más potente, pero a veces, pues, para una emisión en directo y para cosas, se queda corto. Y es que yo, una Raspberry Pi, nunca, nunca me, me he metido en el mundillo. Porque tampoco yo aquí en mi casa no tengo nada para, eh, para tener automatizado ni cosas como hay gente que tiene domótica con Raspberry o tiene piole para el tema. Yo dejo una Raspberry en mi casa encendía sola y cuando llego por la tarde la gente llega aquí ya. O la, o la ha pegado, la ha batado, la ha cortado. <laughs> o sea, esta gente no entiende, son muy bestias todas. Y entonces ese, ese es mi problema, ¿no? Que no puedo tener aquí una cosa de esas. ¿Pero tú qué uso, qué uso le estás dando actualmente? Porque yo me imagino que una Ubuntu, una de bien de escritorio estamos hablando, no se puede instalar en un aparatillo tan chiquitillo. Vamos a ver. barras eh, berry yo actualmente la tengo con... Va con tarjetas SD. Pero yo la tengo con un disco es, SSD. O sea, uno de estos de estaba sólido uh -huh. Y la tengo todo el día en marcha, día y noche, y la utilizo como servidor, pero en bocado. O sea, no lo tengo puerto exterior. Eh, ¿Por qué utilizo esto como servidor en vez de un PC? Muy fácil, consume tres vatios. Y como servidor se desempeña bien, porque no tiene una carga excesiva, ¿no? Es decir, tú no... Es como la gente que abre una instancia, además todo no resta de moda, y se vienen 5.000 de golpe y se revienta, ¿no? Tú lo usas para servidor, pero para tus cosas, que eso es, se lo lleva suficientemente bien, ¿no? Sí, sí, sí no, no hay. No hay problema. Eh, mientras te deba memoria para trabajar, la memoria tiene 4 GB. Uh -huh. Que yo actualmente la tengo bastante ya a <laughs> sí, pero hay que entender, sí. hay que entender, yo nunca he metido en el mundillo eso de los servidores y de los berries y yo... Ya, ya te digo, pero esta la uso como servidor interno. Dentro de mi casa, todos los ordenadores que hay en mi casa, tantos que tengo yo, que tengo cuatro también, ¿eh? Hostia. Sí. Pues Tanto... me gana, me gana. Sí. O no, o, o me igualas, ¿eh? me igualas. Me iguala. uh -huh. Y, y mi hijo también que vive abajo tiene dos y los tenemos todos conectados ¿no? al mismo servidor es la red labarta no sí es una internet una internet la internet sí, de labarta esa, esa ya te digo es interna no está abierta al exterior ah, luego lo que quiero usar para cuando voy fuera o tengo en un VPS que tengo contratado mm -hmm. Y en una interna podáis montar de esto que se monta la gente para ver, ¿cómo se llama? Plex, cosa de esta que yo no, no, no uso. Sí, se puede utilizar, pero yo no, no, no soy de, de mirar películas ni nada de eso. ¿No? Yo con que veas los vídeos de Samuel Hockey en YouTube me, me conformo. Ahí estoy ya. <laughs> que activa la campanita. Debe haber algún anuncio de cuando, ¿no? Que a ver si me da algo de, de dinerillo. y bueno. Y ya está. Y, sí, y, pero, y, pero como decías tú a Raspberry hay mucha gente que va a para eso, para ver películas complex, con Jellyfin con o para eso, sí. montarse un de esto de bloqueador de publicidad, cómo se llama, pi Ole, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo yo eso. Pues eso sí lo usa mucha gente. Yo tengo varios sí. compañeros que sí lo usan, pero claro, hay que entender, ¿no? En vez de usar en vez de, de usar bloqueadores en el navegador, como por ejemplo usamos su bloque Origin, etcétera, bloquean desde antes de que llegue desde la Piol con el con el desde la Raspberry con, con el servicio ese que bloquea a rango de creo que es a DNS, no hay mucho caso porque yo y, y ahí lo filtran todo, ahí lo filtran sí, todo. Sí, eso te perjudica, ¿eh? en, en, ¿En qué sentido? Pues si no ven anuncios de YouTube. Es <laughs> verdad. <risas> oye, oye, ay, oye que, no, que, no, que no usáis pioles, ¿eh? Nada. <laughs> Vosotros pica. Es que, la, claro, la gente no se trata porque lo que da YouTube, yo, no, yo lo he dicho muchas veces y es cierto que en YouTube da céntimos, céntimos, centimicos. No. Y para que te den un céntimo, quiero que son mil visualizaciones que les para pasar mil visualizaciones a nuestro mundillo, esto que es muy complicado un céntimo, pero que no basta con ver el vídeo. Hay que picar de cuando la publicidad, aunque yo sé que es a mí me cuesta, a mí me cuesta yo pico, pero a mí me cuesta, porque la publicidad para mí es el demonio pero bueno en todo caso los que estamos aquí con el canal monetizado de YouTube no lo hacemos por la publicidad ni por el nivel de lo hacemos por compartir no yo por ejemplo manjaro me rompe el limbo digo pues yo tengo eso que contarlo compartirlo con la gente compartir y ya está bueno entonces tienes el raspberry pi tienes tu 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 internet la barta montada ¿Y qué demás aparatos tienes? ¿En qué, en qué, ¿Qué máquinas son? Las otras. Uh -huh. eh, mira, son como esta que hay aquí detrás. Hostia. Esto esa, es una HP 8300. Esa, esa es de la que va tumbada, que no es en vertical, ¿no? Sí. Uh -huh. De, de estas tengo tres. La que hay en los bancos, en las oficinas, en, la oficina, uh -huh. en la oficina de empleo, en la social, de estas. Uh -huh. De esas cumple tres a la vez por 500 euros. Las tres. Y, sí. Sí. Hostia, qué ofertón, ¿no? Iban con, con i7 de tercera generación. Uh -huh. Llevaban disco duro de 500 GB, pero ahora van todas con SSD. Uh -huh. Porque se nota mucho la diferencia. ¿Y, y, y, ¿Y qué distracción montada en cada una? Mira, en el ordenador que estoy ahora, no va a oír nadie. Tengo Windows 10. <laughs> ¡Ay, la virgen! ¡Ja, <laughs> Y Linux Mint de Vian Edition uh -huh. en este. En este que ves aquí atrás hay Linux Mint, pero normal, con Ubuntu, digamos. Y en vosotros también está Linux Mint de Vian Edition. Todos con Cinnamon. Todos. Y eso que le hemos metido caña a Cinnamon todavía, Eduardo me y yo. <laughs> ya, pero. <laughs> que Eduardo. Eduardo. De el amigo no está, ¿eh? Eh, me lo han dejado en los comentarios. Eduardo borró su vídeo. No, no está, ¿no? Yo, yo ahora me vi en un compromiso. No ha sido yo, ¿eh? No, no, yo digo, coño, ¿verdad? No, porque al parecer se, se confundió. Por lo que dejó en los comentarios, se confundió y dijo el tema de Wayland de XFC cuando era el XD ¿no? o el XQT, el que estaba avanzando hacia Wayland, no era XFC. Oh, no bueno, sé, pero yo me equivoco también, muchas veces yo me equivoco mucho y, y, y soy así, porque como no apunto prácticamente nada, la cabeza la tengo como la tengo, pero yo como esto para mí es simplemente un hobby, eh, yo me equivoco y lo dejo y luego me, me subo al tractor y se me pasa, porque es lo que me da como es el tractor. Pero, Pero una, una pregunta, tú que sabes más. ¿O de Guaylan es cosa de la distro o cosa de, de escritorio, digamos? Guaylan es para... Guaylan eh, digamos que es el server gráfico, servidor gráfico para, para el escritorio. Sí. Quien dibuja Guaylan, quien dibuja todo. ¿no? El escritorio, las ventanas y todo, ¿no? Pero eh, depende más del escritorio que de, que de la distro. Sí, claro. Yo creo que sí. Gailand in comunicará el núcleo con el escritorio. Debe ser el servidor gráfico que hace que las cosas las veamos, bueno, que dibuje la ventana y dibuje las cositas. X11 lleva muy veterano, ya llegó un punto en que ya no avanza, ni para atrás bueno. ni para adelante, porque ya no se puede sacar más, no se puede exprimir. Wayland está, que, que está, pero tampoco está terminado. Es decir, Wayland tampoco está terminado. Pero sí, Wayland tiene más ventajas respecto a, a X11, aunque X11 sigue siendo muy fiable y muy estable. Y dependiendo de. Yo ya uso Wayland porque, por ejemplo, para usar PyWAR, que es el server de audio y multimedia, va mejor sobre Wayland. Porque Wayland, PyWAR, todo viene de rehat. Wayland, no me... Yeah. aunque yo ya uso Plasma, ya no me ha quedado ninguna. ninguna. Pero eh, uso Wayland. Si hay alguna cosa que yo use, por ejemplo, un programa excepcional que no. Uh, se me ocurre ahora simple en Recorder que no está, que no soporta Wayland no, no, no. ni que ni, ni se le conoce que vaya a soportarlo. Pues si lo tengo que usar por lo que sea, normalmente ya uso OBS, pero si sí, me tengo que ir a, a X11. Pero al parecer también el tema videojuego rendiría mejor en Wayland con la pila gráfica. Pues, de me, bueno, esto va todo en consonancia, ¿no? La, la mesa, que si Vulcan, que si cosas a mí, que a mí se me pierden también porque no soy de juego. Yo me quedé en la brisca, en, en parchi, en las damas. Yo, como no juego, también me quedo con, con Cinnamon. <laughs> bueno, y, y, ¿y qué uso le das a las diferentes que a, antes lo he dicho? cuando has dicho que tenía en Windows 10. No pasa nada, que en cada, cada sistema tiene su cometido. Yo tengo Windows 11, de hecho, en este mismo equipo. Tengo allí una con, con Macos y, y tengo otras cuatro distros. Me das envidia. No me gusta. <laughs> Me gustaría tener un Macos, pero. Yo, de hecho, tengo dos. Tengo dos. Tengo el iMac y tengo el Mac Mini 2012, que lo tuve con Linux o manjar mucho tiempo. Y ahora lo he retornado a Macos nuevamente, a Macos High Sierra, que es del año. Uf, catapum. Ya, sí, sí. Pero a mejor. Antes de que Macos. Macos implementó, digamos, el equivalente a Wayland o X11. Estaba en X11, el server gráfico. El Macos 2012, el mío, el Mac Mini 2012, tiene una Intel SD4000 de gráfica que es una gráfica obsoleta más no poder ya en estos tiempos y cuando macOS dio el salto a una nueva pila gráfica a un nuevo server gráfico para el tema de los juegos eso que se llama metal pues las tarjetas antiguas sufrieron empezaron a dejar de soportar ciertas cosas entonces el, en el hardware antiguo en en, en sm1 hay m1 no pero en el hardware antiguo metal va a regulinci entonces el, los últimos Macos Catalina y Macos, no me acuerdo, y Mojave y Catalina, que ya es, iban en Metal, iban en, en Mini 12, iban, pero no iban regoleche. No. Y lo he bajado a High Sierra, que es antiguo, que es el último antes de Metal, pero nada, lo uso para multimedia y na, nada importante, ni tengo mi cuenta ID ahí puesta, ni, ni nada, todo eso allí en, en eso. Y bueno, pues eso. Entonces, ¿qué uso le sueles dar a, a diferentes? Usas tres, tres o cuatro, creo que has dicho, cuatro instalaciones de Linux Mint para lo mismo, o lo usas ca, ca, cada una de manera diferente? No, lo uso para lo mismo. Y ¿por qué tengo tantos? Pues mira, eh, tengo, aquí tengo dos, este que estoy usando ahora y lo que hay detrás. Y lo que hay detrás lo uso para hacer pruebas. Este, todo lo que pruebo de Docker lo pruebo primero ahí, en, en máquinas virtuales. Mm -hmm. Esto tiene 32 gigas de memoria. Hostia. Y ahí tengo varias máquinas virtuales y ahí voy probando todo. En otro ordenador o tengo un comedor. ¿Por qué? Porque veo muy poca televisión. <laughs> y, y entonces lo que hago allí es ver vídeos de YouTube y tal que mi televisión no tiene para eso es una televisión vieja entonces conecto el ordenador allí y ya está uh -huh. y tengo otro que yo tengo en mi habitación que por la noche lo utilizo también para lo mismo madre mía sí, lo bueno, mejor mejor, yo por ejemplo yo ya no virtualizo como también tengo como tú pues para probar distros la pruebo en real y no virtualizo es simplemente el equipito el, el, el Slimbo One Intel pequeñito que acabo de instalar esta tarde que estamos grabando esto, el sábado por la tarde, eh, acabo de instalar eh, por, por, por Paco, creo que es, que el FSIL en, en YouTube eh, instala Silverblue, estaba Keynote de, de Fedora, que son sistemas inmutables, y la he instalado esta tarde, me estoy un poco perdido porque eso va a ser diferente a la Fedora Workstation, a repositorios normales con RPM, aquí no va a RPM ni estas cosas, digo. Pero bueno, entonces. Eh, mira, yo probé Silverblue. Uh -huh. En este ordenador de atrás, y lo tuve quizá 15 días. Al final, francamente, me cansé. Como te da costumbre. Me cansé porque cada vez que tienes que hacer un cambio. Hay que reiniciar. Tienes que hacer el RPM. Hay que... Yo he instalado cuatro cositas con RPM OS Tri. Eh, yo he cuatro cositas así de, de esto, y, y cada vez que instalas algo. Hay que saber. Y te lo pone en la terminal. System ctl eh, Rebot. Pero hombre, eso, pero hay, 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 no, me ha dicho Eduardo Medina, que he contactado con él, que me ha echado la mano, muchas gracias y Edu, Edu, aunque haya borrado el vídeo de, de, de mí. Y que, eso, que, y que, que, es, que se me olvida que lo comenté antes, que ahora Eduardo al borrar su vídeo me ha puesto a mí en compromiso. Porque Eduardo ha borrado el vídeo porque él no se ha encontrado cómodo, porque ha visto que la mejor ha cometido un error sin no darse cuenta. Pero ahora sale en mi vídeo. ¿Y ahora yo qué hago? Pues sacarlo ese vídeo. Lo borro yo también el mío. Y, pero el, el mío es que está ganando dinerito ahí. <laughs> yo sé que este vídeo este trae polémica, yo sé que este vídeo trae visitas. Entonces, ¿ahora qué hago? No, le, le he hablado con él en privado, digo, mira ahorra tu vídeo ahora que hago yo dice, no pasa nada tú deja el tuyo y ya está ha dicho él y ya está ya, por pues si te lo ha dicho no, ya está. Sí, no le he preguntado digo si él me dice bórralo, lo borro ya bueno, somos compañeros coño además andaluces andaluces levantados <laughs> aquí estamos compañeros. pues eh, que yo eso que instala cuatro cositas eh, la he puesto más o menos no vienen cosas que yo si tengo la fedora normal WarStation, Station pero cada cosa que instala hay que hacer systemctl reboot. Y, y Eduardo sí. me ha dicho que hay una forma, se pone un comando detrás de la instalación cuando utiliza rpm-s3 para que los cambios los, los tome in situ y no haya que pero como tenga, y, y no haya que reiniciar. Pero como tengamos que Yo no sé, yo voy a dejarlo voy a un video review. Yo me he leído muy Linux toda la, la guía que pone Eduardo. Me he visto vídeos de Dray Meca que tiene vídeos con, con hablando de, de, de Coinite, que es la sirve Blue, pero con plasma. Así, la, eso, pero, pero con plasma. Eh, me he visto también de Manos y Máquinas entre Vídeos, otro compañero latino que tiene también una revisión. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces, nada. Entonces, llegamos al punto. Genio Linux y software libre. ¿Qué es para ti Genio Linux y software libre? Bueno, para mí fue un descubrimiento en principio, pero no, no tenía ni idea de que existía esto, ya ves. Hasta 2019 no tenía ni idea. Pues... <laughs> yo sí. también me compré mi primer ordenador cuando ya, Uf, ya era ya viejo, ¿eh? yo, yo. Así que yo cuando la informática ya. Sí, pero bueno, yo todavía había estado con Windows y, y me di cuenta por la Raspberry y vi que iba bien. Entonces, cuando me dio por probar todo esto. Y, y claro, cuando empecé a probar todo esto, tuve que recurrir a aprender de alguien mm. y entonces entre, quizá primero, si no primero o segundo, fuiste tú ah, sí. yo siempre estoy estoy ahí entre Boro y tú, no sé cuál de los dos yo siempre estoy, no, pero yo soy más guapo que Boro ok, <laughs> nah, la verdad Boro, eh, tú lo sabes Boro <laughs> Boro ah, está sí, hecho un sí, fenomenal sí. número uno de YouTube. No, no lo trepa nadie. ¿eh? Boro está ahí en el pedestal y Boro es Boro. Bueno, que... como dijiste esto un día, tú vas con tractor y yo con camión. <laughs> es verdad. Corre, corre más, ¿no? <laughs> el, el corre mucho más que yo. Yo 15, 20... Como mucho puedo llegar a 20 por hora con el tractor. Sí. A ma, a Apart, aparte una cosa, yo, yo, permítame que te lo diga. Eh, tú no haces caso a tu Linux Tuber preferido. Haces entrevistas a la gente como yo que no tenemos suscriptores apenas y esto no te beneficia. <laughs> bueno, pero tú verás ahora que, como que te van a subir todas visitas ahora en tu canal, que vas a tener que, que cerrarlo. No, no, pero no, <laughs> de verdad esto no No, te pero yo sí, yo sí conozco gente que se va a alegrar de, de que estés aquí. Eh, se si me ocurre en, en Boro mismo, eh, que tú vas mucho sí. por Boro, eh, en Carlas, Giz Televisión. Bueno, es que ahora como ahora aquí en televisión son... bueno, es televisión, que hemos hecho, hemos hecho un, un una poco comodidad, bueno El amigo Juan Almiñana, eh, sí, sí. Juan JJ, que yo le dije en la entrevista a Juan Alimaña, se... yo creía que era Juan Alimaña, se lo dije, digo, yo, yo creía que era Juan Alimaña. Este sí, hombre porque se ha puesto ese, ese álice, está y hay y la chica, ¿cómo se llama chica? <coughs> que siempre comenta, tiene un avatar en blanco, se me olvida, que es muy... Nada, esa que sabe tanto. Naya, 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 Yamir. Naya, Naya. Y Naya también sabe, sabe. ¿eh? Sí, sí. Naya sabe, ¿eh? Naya sabe, Naya sabe. El día que ponga ella en YouTube vídeos, vas a hacer eso. Pues eh, no consigo traerla, no quiere digo, no sin huesca, no hace falta. Eh, no, no, pero, pero yo he visto comentarios y, y sabe. Sabe, sabe. Pero bueno. Bueno, tenemos también a Carla, que también sabe. Carlas, eh, 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 Draimeca, que también aparece. Nico, en fin, entre, entre un lado y el otro del charco hemos formado más o menos una comunidad. Sí, 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 sí la verdad eh, es que sí. Sí, sí, una comunidad. Eh, eso en Windows no lo encuentro, ¿eh? <laughs> en, en Windows solamente... Es... Oye, ¿dónde está el Keygen de esto? <laughs> este. Tanto que eso comenta de... de... Nos falta, no falta Carla, que está en su mundo. Carla, Carla está también. Sí. Carla está como Goro bueno. ahí en, en el pedestal, pero Carla está ella aparte. Y, bueno, ya sí, está. tiene una manera de hacer los vídeos muy diferentes, pero, sí, pero sí. está muy bien. Y yo dan vídeo, porque yo no sé editar. Yo me gustaría saber editar como Carla y como, y como Mario, de, de la red de Mario. Que Mario, con... Mario es que edita muy bien. Es <laughs> que ¿no? compañera mía en cosas modernos Es como trabajo ¿eh? Y yo, a mí Mario me encanta cómo edita y cómo, y cómo se mueve y cómo le gusta la cámara y Mario, Mario la ves en sus vídeos o en sus directos de Twitch y Mario es que te engancha. Sí, 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 la verdad que sí. Y, y, y para un, un, un canal de YouTube, porque mira, eh, hay eh, yo suelo hacer mis vídeos, tú lo sabes que, que los ves, pero que sí, los ves de manera diferente. Yo meto un poco, yo meto un poco de, de humor, un poco o mucho. Meto también canto. Sí, que, que parece que no me tomo esto en serio, pero sí, ya lo dije una vez. En el vídeo de Fedora, hay un corte de un minuto que lo he puesto aparte en Short, en la sesión Short, de los cortos que, que mejilla creo, ah, el, el coche el coche y le digo bueno ese alineo que ven por culo me queda en windows 11. Pues esas cosas yo cuando veo que evidentemente es humor y yo aparte de que soy andaluz que no tiene nada que ver tener buen humor para que sea andaluz no hay bueno no yo supongo sabes. yo que supongo yo que habrá catalanes también como que tengan los el... catalanes por eso <laughs> no solemos tener ese sentido de bon humor claro bueno pues este es un humor diferente eh, que eh, a mí este humor me ha traído muchos problemas antaño gente no oh. entendía se creía que estaba yo que sé insultando cachondeando o no que esto que no, yo soy así que esto lo suelto en una conversación normal en la calle pero pues, yo soy así pues eh, yo con todos mis respetos lo voy a decir aquí yo veo a la gente de aquí y de allí que es por su idiosincrecia, por su forma de ser, es decir, por sus culturas, etcétera, que no me meto. Pero te hace una review de Debian, de Fedora, lo que quieras. Bueno, aquí estábamos, una seriedad y una cosa. De, uf, yo me aburro. <laughs> Hay que meter un poquito de. Yo, para presentar, un, hablar sobre el idioma no hace falta estar. Así que parece que estás presentando el diario. Una gran huella de una milla de chicha, ¿no? Un poco ah. de. No, cada uno tiene su carta. Ahí uno... claro, claro. Uh -huh. Pues mira, todos estos que nombrado tú de, de youtubers. Ah, todos son diferentes, Cada ahí, uno claro, su... ahí, ahí está la gracia, Boro es distinto y Boro es inalcanzable, el número uno. En masculinos, eh, Carla es distinta, es inalcanzable en femenino. Y luego, pues Juan Almiñana, que yo le digo, está muy serio, hombre, pero es su forma de ser. O sí, Carlas. Su forma, ¿sí? <laughs> o Carlas, Guiz Televisión, o tú, o... José Degas, pero en fin, que cada uno aportamos lo nuestro, que es lo que importa y, y cada y cada, y, y cada cual pues lo hacemos como queremos y al final quien decide es la comunidad de aunque más o menos siempre tenemos la buena gente que nos sigue a, a todos, no es decir a Boro, sí, me visita Sí, normalmente este, este grupito que se ha formado mmm, tenemos, bueno ahí va la misma gente moviéndose mm. Ahora sí. mismamente son las 5 menos 10 de la tarde y dentro de aquí un rato he visto ya un tuit de Carlas, va a empezar a su directo. Así que. Y yo voy a un directo de Carlas o de Juan o de Bor, estamos siempre en la, la, la misma comunidad maravillosa que siempre nos movemos sí. por aquí. Y bueno, entonces, a nivel de distribución de escritorio. Eh, tienes Linux Mint, que eso queda claro, pero antes has probado algunas otras, antes de llegar a la conclusión, y tú dices, no, Linux Mint eh, es he, bueno. Yo he probado muy pocas. He probado Debian y Ubuntu, nada más. Uh -huh. eh, Debian lo tuve bastante tiempo, quizá un año, pero vi que estaba bastante atrasado, que tenía yo Debian 10, y Debian 10 iba bastante atrasado. Y fue cuando cambié por Linux Mint. Y Ubuntu. Aún somos servidores. En los servidores, en los VPS que tengo, que tengo dos contratados y uno que me han cedido gratuito para hacer los vídeos. En esos tengo Ubuntu. Ubuntu va y, muy bien en y, servidores, ¿no? Sí. Que Ubuntu va muy bien en servidores, ¿no? Va muy bien en servidores. Y cosas que he comentado en varios sitios, me parece que un día que también contigo... Eh, los snaps en servidor va muy bien Hostia. porque en una sola línea o sea tú me dices snap install docker y ya está te instala docker y si lo quieres hacer por comandos tienes al menos que poner siete u ocho comandos y, y, y nos está tirando de mierda snap y ahora resulta que es snap cargo de servidores o servidores sí, sí. claro no usan escritorio digamos bueno y tú que eres experto yo que soy en, en este tema soy soy totalmente nuevo y ajeno nunca lo nunca he intentado nada porque para lo que yo hago eso de contenedores los docker ¿qué es? yo no sé yo me imagino un contenedor bueno, pero un docker ¿qué es, es un contenedor? eso qué es experto experto llevo tres años ¿eh? con esto no llevo más pero bueno me, me he enfocado bastante en eso eh ¿Tú sabes lo que es una máquina virtual? Mm. ¿Vale? Pues viene a ser lo mismo, pero que no tienes que poner el sistema operativo. ¿Vale? El sistema operativo te utiliza de ordenador, pero todo lo demás te lo tiene dentro de un container. O sea, no está contaminando el resto. Está ahí aparte, ¿no? Sí, es aparte. Y tú eliminas aquel contenedor y aquella aplicación ya, ya no está, pero no te ha dejado ningún residuo en ninguna parte. Que en cambio, si lo instalas directamente en el Minus que tú quieras, te puede ir dejando cosas por todo Pero el mundo. Y, 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 ¿Hay una orden exacta para decirle, yo quiero instalar esta aplicación que dentro de este contenedor? ¿O cómo se hace eso? ¿Cómo decirle, no, tú vete aquí, no, no te vayas al directorio raíz de la distro normal, tiene que irte? No, 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 le dices, dices. Bueno, tú te creas el Docker y con el Docker creas un, una carpeta y dentro de esa carpeta tú vas diciendo. Eh, los dockers que hay que poner. Pero te, cada uno te va a poner en un contenedor. Ah. No tienes que decir nada. Es como en Ubuntu Snap te crea una la, carpeta. La misma, en Home. Aplicación, perdona, uh -huh. la misma aplicación le pone un nombre y un contenedor. Mm. Uo, pues yo eso estoy nada cero. ¿eh? Eh, es como, por ejemplo, en Ubuntu, en, en tu directorio personal de Home, crea una carpeta llamada Snap y si tú entras, eh, ahí está todo lo que vas instalando en nada. Dentro de esa carpeta sería algo similar, ¿no? Más o menos, ¿no? Eh, Sí, más o menos, mm. más o menos, es que por ejemplo, el... lo que te decía, la comparación más fácil es quizás con una máquina virtual. Mm. Que pasa que en una máquina virtual tú le tienes que dar el nombre, pero bueno, tampoco le tienes que decir dónde va. Mm -hmm. Si utilizas cajas, simplemente le das el nombre y ya está. Y, ya está. Okay. y en este caso, el nombre se lo da la misma Docker cuando instalas. Bueno, vamos. A... Eh, mira, el otro día me hicieron ayer, antes de ayer, me hizo una persona un comentario que me preguntó, ¿tú por qué usas Docker? Y me quedé pensando, digo, esta pregunta quizá me hace un vídeo bien hecho de por qué lo uso y qué utilidades le doy. Uh -huh. Porque aparte de lo que te he comentado, de que estén contenedores aparte, o sea, que no contaminan los restos. Aparte de eso cada contenedor tiene una IP, una IP con un puerto. Tú entonces en el navegador vas al puerto, yo qué sé, a 3000 y tienes una aplicación. Vas a tu puerto a localhost, por ejemplo, 2.9000 y tienes otra aplicación. Vas a localhost 8200 y puedes tener otra. O sea, puedes yo mira, en que tengo en casa, tengo 12 aplicaciones cada uno en un puerto y, y una no, no se contamina con la otra y ya puedo parar cuando quiero y ya puedo poner en marcha que solamente darle un comando ¿eh? Madre es decir, Docker stop, Docker start y ya está. ya está Pues fíjate, yo que flipo cuando está una aplicación de Snap <laughs> y me creo que ya soy <laughs> estamos oyendo aquí de de, 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 de bueno, una, una pregunta un poco. Te voy a hacer una pregunta eh, ya diferente un poco al tema este de Docker. Eh, ¿Qué dices, Linux o, o GNU Linux? Bueno, normalmente yo digo Linux, aunque no sea lo correcto, ¿no? Pero bueno, uh -huh. todo el mundo lo entiende como Linux. <laughs> que sí, que es GNU Linux, bueno, vale, sí, lo tengo claro, pero. La, la comodidad, ¿no? La. Ligereza, sí. ¿no? De, ¿Y el año de Linux en el escritorio tan traído y tan llevado hace falta realmente que llegue el año de Linux en el escritorio? Yo creo que no. Si, si ya tiene los servidores, que son 90 o, o 90 y pico por ciento de los servidores. ¿Para sí. qué más? la deja, deja de Windows y MacOS. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú actualmente el panorama de, de, de distribuciones genial y nos sobran? ¿Faltan? Bueno, esto es un poco problemático. Hay muchas, hay, <laughs> hay muchísimas. Hay que pinchar que esa cachicha, si no la gente no se engancha. Ya, ya, pero hay muchísimas, hay demasiadas quizá. Pero bueno, cada uno tiene opción a crear la suya. Yo, por ejemplo, porque no sé. Si supiera igual había una distribución. <laughs> la verdad, ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. Yo creo que con las, las grandes principales estaría bien. Y si, quieres aportar, que... y si quieres aportar, arrímate a la principal y aportas tu granito en vez de hacer un for y dividir esfuerzo, ¿no? Digo yo. Sí, y dedicarse más a hacer aplicaciones. En vez de tanto distro, tanto for. Eso, ver, eh, 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 un... eso es un tema que ya lleva coleando, que se ha olvidado, pero se puede volver a retomar. Menos for de distros y más aplicaciones. Sí. O mojar la, las ya existentes para, para lo que se dice siempre igualar a las de Windows, a las de MacOS, etc. Y, y en vez de estar perdiendo tiempo haciendo 100 for, esos 100 desarrolladores en, estén a, ayudando en, dentro de la medida de cada uno de sus conocimientos pues en, en aportar a las aplicaciones ya existentes para y si hay nuevas, pues, pues nuevas aplicaciones. Sí, 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 ¿no? Mira, en, en Docker más o menos ha pasado lo mismo. Docker cada uno coge una aplicación que quiere y va a hacer la programación para que funcione en Docker. Y al principio había pocas y ahora hay muchísimas, muchísimas. aplicaciones en Docker. Yo creo que es el futuro. Y escritorios le nos sobran también. Como distros. No, tampoco hay tantas. Tantos escritorios. Eh, cada, cada uno tiene su manera de ver las cosas. Yo te digo aquí, aunque me cuelguen, que. Yo, yo hay escritorios que no me gustan nada, pero. bueno Pero no es que... lo vaya a decir, que si no. <laughs> no. Yo sí, me hay mojo, que... yo sí me mojo y, y te diría que Genome y Plasma, fuera de ahí. Yo me voy a bueno, a yo prácticamente siempre he usado o Genome, Plasma no he usado nunca y dicen que va muy bien, ¿no? Y, y prácticamente todos vosotros estáis usando plasma. Ahora todos nos hemos cambiado a, a plasma. Menos. Y, menos eh, bueno. ahora, y ahora todos hemos abandonado Manjaro plasma. Eh, en, en Juan al mañana lo ha abandonado hoy está la gente. Ay, todo el mundo se va de plasma. Yeah. De, de Manjaro, bueno, de Manjaro plasma. A mí por el trabajo que hago vinos con cinnamón me gusta mucho. ¿Por qué? Por, porque prácticamente no tengo que hacer nada. Es muy sencillo el escritor de cinamón. Es muy es muy completo. Yo quizás como, como decía otro día, que lo veo un poco estancado. Ahora va a salir una nueva versión, creo que ya ha salido. Si no está a punto de salir, le he leído en un blog de, de, de Linux, pero no sé. Eh, en mi caso me he acostumbrado a Plasma en el modo trabajo, panel inferior abajo, como si fuera Windows 10, Windows 11 y lo demás. Y pues, a mí esa disposición que ya tengo una edad, me resulta bastante cómoda, más que eh, más que GNOME no me como es, yo soy como soy, y no. CINAMON, que casi igual que la exposición, pero no sé, quizá lo ve un poco parado haciendo. Bueno, ya veremos. Para lo que tú hizo yo por esto, aunque no av avancen con Guayban, tampoco me afecta mucho conmigo. No, es que también, aquí voy a revelar un secreto: es que también eh, esto forma parte del. El, de, de que te afecte, no te afecte. Y los que nos, los que nos dedicamos a crear contenido, esto forma parte de, 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 del mundillo de la creación de contenido. Tienes que crear contenido y cualquier tema nos sirve a nosotros para crear contenido, ya sea esto de, de Wailán con Cinnamon Y está bien que se ponga, que se debata sanamente los comentarios y la comunidad, evidentemente. Y también porque no todo va a ser review de distribuciones. Guiño, oh. guiño. <laughs> Hay que crear otro tipo de contenido y otro tipo de debates y otro tipo de, de, de cosas. ¿no? Y a nosotros, pues siempre nos sirve. Eh, el, esos temas. A mí, yo creo que de los canales. No hemos venido a hablar de mí, que voy a hablar de ti. Pero, pero bueno, que crea dos canales linuseros, pues yo sí soy de los que más o menos tengo en ese sentido más divertido. Esta charla a mí me encanta. Por ejemplo, este tipo de charlas a mí me encanta. A mí yo traerte a ti. Y mañana a otro, a otro, y me ha fallado mucha gente. Lo, lo, lo digo aquí, no, no digo nombres porque evidentemente no, bueno. no es para decirlo, pero sí me han dejado tirado a última hora para lo que pasa en la vida. Eh, pues te comprometes lo que no puedes, pues punto, ya está. Pero no están todos los que yo hubiera querido, pero todos los que así han estado, pues me han encantado y evidentemente pueden repetir cuando quieran. Comodidad, eh, comunidad geniolinos comunidad, geniolino, comunidad linucera, ¿cómo la ves ahora mismo? La comunidad. Bueno, se habla mucho de que si hay comunidad que no es muy buena y tal. Bueno, pero son cuatro. Yo la veo excelente. Yo, ¿eh? yo la veo excelente ahora. La comunidad, la comunidad, o al menos donde nosotros nos movemos, que es donde yo creo que hemos llegado a un circulillo cuando nos movemos simplemente por, por las comunidades de, la, de los canales de YouTube de creación de contenido, como tú, como Serga, como Boro, como Carla, eh, Carles, eh, yo y otros más. Sí, pero mira, yo también sigo uno que, que a lo mejor nos hablamos también de. Bueno, me parece bien. ¿Qué tienes? Mm. O sea, cada uno también tiene sus ideas y sus opiniones. Bueno, no, yo ahora ahí en mi vídeo, si hay uno que está dando un poco por culillo, <laughs> todos los vídeos deja algo, no hago caso, ya está. Mientras que no, no. sea ponga algo fuerte, insulte directamente, no, no, no lo voy a borrar, pero eh, quitando una personita, que, es, que no es. Que no es mm, <coughs> Que no es por, por Lino en general, sino es por ti, porque todos los que nos dedicamos a crear, a crear contenido no podemos caer bien a todo el mundo. Evidentemente, no. mis chistes a otro le caerán como una patada a los kinders y a otro pues no. En fin, que eso ya son cosas personales ya. Es, es que no, no hay que gustar a todos. Eh, mira, yo cuando escogí OdeDocker para hacer vídeos yo sabía que era un mundo muy reducido. Y a veces comentando incluso bueno, voy a decir nombres. Comentando con Carlas, me decías es que tienes que poner unos títulos mucho más llamativos. Y no, no, yo quiero que vengan los que me interesa esto, no por ¿verdad? títulos. Uh -huh. Sí, es verdad. O sea, que no llegan de nunca a mil suscriptores, me da igual. No, sí, me da en absolutamente en, en, igual. Sí, si, si quieres tener visitas, que yo tengo 16, 17 mil, pero yo es que llevo muchísimos años aquí y yo no me había dado cuenta pero sí te he comprobado por mi experiencia, visita es hablar de Ubuntu, de Linux Mint y ya está, y review de distros. Eh, estos vídeos que yo hago aparte, pues manjar, más plotar, no sé qué, eso yo sé que no van a funcionar lo mismo. O cuando hago una review de un teclado yo sé que no va a funcionar o, o tal y cual, ¿no? Funcionar en el sentido de, de, de visitas si yo voy buscando el partner, ¿no? Pero yo no, yo siempre he hecho el contenido que me ha gustado independientemente de... de ya, eso, del... ya eso sí, pero... <coughs> Ya está. Por eso te digo que a mí no, no, no me preocupa. Yo hago esto porque me gusta y nada más. Uh -huh. y bueno, eh, tú también eres creador de contenido porque tienes tu canal de YouTube que se llama, para la gente que no sepa, se llama José María Labarta, tu canal de YouTube, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué elegiste YouTube para, eh, para exponer tu contenido? ¿Tienes aparte de YouTube más sitios? No. No. Y mira, yo empecé en YouTube por otra cosa. Uh, yo empecé en esto de YouTube por WordPress y empecé porque hacía incluso meetups de WordPress aquí en mi, en mi ciudad y entonces para, para subirlos a YouTube es cuando me abrí cuenta para subir esos meetups de, de WordPress mm. pero eso en el 2019 con la pandemia se paró y entonces fue cuando empecé a hacer vídeos de, de Docker porque en tu, en tu en tu canal, en información he visto también tu página web, labarta.es, de Correcto. plugins, de plugins de WordPress. Sí, esto os he hecho yo. He hecho seis o siete plugins. And, sí. Ah, tú también has hecho plugins para WordPress. Madre sí, mía. sí, sí. Entonces sí, sí. lo puedes poner de pago y te forras, ¿no? Y... No, no, porque los, los tengo. <coughs> eh, tengo algunos subidos gratuitos en WordPress. Tengo cinco o seis. Y tengo algunos de pago, pero de 5 euros, 10 euros, o sea que no. Pero entonces yo te digo, tú eres un. Por lo que estoy viendo, eres un. si sí, en entendido, un en WordPress. Yo te digo, montame una página tal y igual. Yo te, doy, yo te doy acceso a mi VPS, donde yo tenga mont, eh, contratado el, el hosting, y me montas un WordPress en 5, 15, 10 minutos, ahí que se flipa, ¿no? Sí, sé hacerlo. No me dedico a eso, pero sí. A ver, pues, sabemos nosotros aquí en <laughs> Yo estoy, sí. yo estoy en wordpress.com por flojo estuve estuve en, sí ya vos me una vez estuve en One, and One, en One en Guanaguán que ahora se llama Ionos no Ionos sí, sí. Eh, que no patrocina este vídeo y se portaron muy mal conmigo otra vez bien una vez es mal no otra vez bien no es un sitio que me gusta mucho <laughs> yo no vuelvo <laughs> bueno lo contraté hace muchísimos años en ¿eh? muchos cuando era One. And One eh, creo que también el dominio creo que era yoyo308.com que ahora tú entras y hay un tanto en chino o yo que sé o en indonesio no. y, y yo era muy malo por wordpress cada vez que había que actualizar que era un wordpress eh, autoinstalado por ti mismo eh, tú lo subes a, de wordpress.org pero yo me lo cargaba y yo no sabía hacer backup ni, ni luego restauraba. base o de datos y empezaba siempre de cero. <laughs> y digo, mira, yo le compro el, 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 el dominio wordpress.com que es gratuito, en realidad samorejockey sí. es, amarejogis, es amarejogis .com. le compras automatic la dueña de wordpress, el dominio, te quitan el punto .wordpress.com y te lo dejas samorejockey.com sí. lo que pasa es que estos, eh, estos no tienen acceso a los plugins y cosas de estas, como si fuera un wordpress instalado por ti, ¿no? Pero bueno, eh... no, pero, pero bueno, pagando sí, de pagando, sí. Pero, pagando sí, pagando sí. Si sí, sí. sí. pagas para hacer el paga yo pago el dominio, el hosting, que es barato, y, y pago para que me quiten la publicidad. No tener publicidad, tú puedes entrar en mi samuraihockey.com sí, sí, no. sin, sin un blog, no te salta nada porque yo es pago. Yo, cuando entro en blogs que hay mucha publicidad, enseguida me salgo. ¿eh? No... no, además que yo. Además de pagar a WordPress automática que no me pongan publicidad, eh, tampoco tengo, nunca he tenido el, el, el blog monetizado. Lo único que tengo monetizado es eh, YouTube, Samorejo Geek y ahora Twitch. <laughs> ahora que, que, que iba y ya, no sé, el streamer no. famoso se va de Twitch, digo, ahora la mía, ahora entro yo y... ¿Sí, la a YouTube, <laughs> ¿no? Eso decían, otros dicen que no, que es mentira, que es falso. Así, ah, así que... Eh, bueno, el mundo de las distribuciones actuales Tú cambiarías algo eh, para, para ti, a, a, aparte de Linux Mint, que evidentemente la tiene repetida. Pero, ¿cómo ves el panorama distro de referencia? ¿Tú cambiarías algo? Eh, ¿Quitarías algo? mira, para mí, yo te lo digo muy claro: para mí, como en los VPS, en los servidores, uso Ubuntu. Entonces lo otro lo tengo que basarme en apt para no obviarme ¿Me explico? ¿Has entendido? ¿No te instalarías una Linux ahora mismo, como hemos hecho muchos? No. Pues no, aparte hay gente aparte, que usa para servidores. Ojo cuidado, eh, Que eso es ya. Mira, yo quizás si tuviera que cambiar, si tuviera que cambiar, quizá mi vía a los servidores con Red Hat. Y entonces, y entonces en mi ordenador pondría Fedora, <laughs> que sabía más o menos lo mismo. Sería lo mismo, sí. Pero uh -huh. si no, no. Si no, Ubuntu y por el otro lado, en particular, pues un Debian, un Ubuntu, un Minus cualquier derivada uh -huh. que use sudo apt. Yo he estado muchísimos años usando apt. ¿eh? Lo que pasa es que yo ya uno prueba Pacman, cuando prueba Pacman, apt va bien, ¿eh? pero prueba Pacman y luego ya... Y aunque estoy en Fedora ahora, también tengo una ARCH. Eh, ARCH, eh, Pac-Man de, de ARCH, para mí es superior a, a DNF de, de Fedora y a Zipper, por ejemplo, de, de OpenSUSE. ¿No has tenido nunca OpenSUSE? Sí, pero por, por lo que yo no he usado OpenSUSE. Pero por lo que decís de ARCH, hay que trabajar para distro, ¿no? Bueno, eh, yo la instalé y solamente le, le digo sudo Pacman S y y ya está. No me Manjaro se me ha roto el audio otro día y harto ah, bien, ¿no? Así que. No. <laughs> y, Fedora, fe, y, y Fedora me va siempre muy fina. Fedora nunca me falla. Y Fedora, no. la que más me gusta para el tema audio, porque en PyWare lo desarrolla gente de Fedora, gente de Rehat. Y entonces, pues además, este, el desarrollo de PyWare está aquí en España, en Cádiz. El, 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 el dev principal de. de de Paiwar, que es eh, extranjero, pero vive aquí en. Sí, en, en Andalucía, un, dijiste, en, ¿no? en Andalucía, en Pinos, por sí. pueblo se llama Pino, me parece. Sí. Iban a ponerle Pinos en vez de Paiwar y bueno, nada más lo cambiaron, <laughs> sino Pinos Audio. <laughs> mira, con el tiempo yo vuelvo a pensar que Ubuntu bueno ha estado en su sitio. <laughs> Uf, y he hablado yo poco de Ubuntu y años y años de Ubuntu cuando tenía Gnome 2, madre mía, Ubuntu. Sí, mira, en servidores lo que está haciendo. Está diciendo que te pases a Ubuntu Pro. Hostia, Ubuntu Pro. ¿Cómo? Yo lo he hecho, ¿eh? Tengo cinco gratuitos. Pero eso de Ubuntu Pro, yo sí, yo leí la noticia en su día cuando salió, ¿qué quiere decir exactamente Ubuntu Pro? Bueno, yo, yo me aventuré por esto, digo, a ver, ¿qué es esto? Primera, ¿qué vas? Por ejemplo, Ubuntu 2004 mm. o 2204. LTS, ambas. En vez de hacer para cinco años. Te lo garantizan para 10. Hostia. Con actualizaciones siempre. De seguridad, ¿eh? para eso, diez años. ¿en, en equipo de escritorio también en, en servidor. Yo no veo equipo de escritorio, no he instalado, pero. Claro porque ¿para qué? es que para, ¿para, qué? Sí. para gente como yo, 10 años no duramos en Ubuntu ninguna distra claro, si, si yo duro como mucho más en una distro es que en un equipo de escritorio yo no me veo por qué tener una distro para 10 años no, no porque, Ahora, en un servidor sí, claro, es que en 10 años ha cambiado muchas cosas, pues, no va a mantener claro. siempre en la misma LTS porque la mejor eh, tú tienes el genome, por ejemplo, 40 en el ETS. En el Dentro de 10 años está el, el genome 64 que ya trae una cosa que es aquí. Pero ¿qué es lo que te cambia? En un servidor prácticamente eso no nada, te cambia nada. No te cambia porque nada. no lo tienes. Uh -huh. El servidor no tienes. No tienes. Eh, digamos ahora. Desktop no tienes escritorio. No, no tiene escritorio. Ey, y en referencia a, por ejemplo, al Linux, Genialino, a las distribuciones en comparación con otras con otros sistemas como eh, MacOS y Windows tú crees que a Linux le faltaría algo para que termine de enganchar eh, a la gente o? bueno algo que decimos siempre va va excusa, excusa de la gente es es que en Windows estoy usando Office es que en Linux estoy usando Adobe es que en Linux hay programas para su a solucionar todo esto. Pero ¿qué pasa? Que la gente nos cuesta cambiar. Bastante. Mira, o sea, empezando por mi caso, yo primero, ¿eh? en todo lo mío, cubo. Eh, yo los vídeos los edito en Windows 10. ¿Por qué? Porque hace un montón de años que tengo un programa que se llama Camtasia, que me costó su dinero en su tiempo y me he acostumbrado. He aprendido cada en live ¿eh? y va bien, va muy bien. Pero me, me cuesta cambiar. La comodidad. la comodidad. La comodidad. Luego tengo también en Windows también tengo un programa que me, me graba a pantalla y me graba también la webcam, que también es de pago. Es un programa que tengo de pago. Y hace años que lo tengo y va muy bien. Y cambiar me da. Me da mira, no, si está acostumbrado. Y cada sistema tiene sus herramientas. Yo hoy en día. Sí, en... pero te voy a decir una cosa, perdona. Eh, el día que para Windows 10 no tenga soporte, aquel día me cambio todo a Linux. Y ya está. No, puedes usar OBS Studio en Windows. Sí. Uh -huh. sí. Yo, por ejemplo, para. Yo grabo todo en OBS Studio. En Windows y en, y en Linux. Sin embargo, allí en el, en, en el Mac compré un programa que, aparte de grabar pantalla, también es un editor de muy alto que se llama ScreenFlow que vale 170 180 euros costaba lo pagué o pago y ya está no pasa nada eh, que, que la gente cuando pagas por su agua parece que oh yo coño ese agua está hecho ahí para comprarlo si 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 quieres si hay gente trabajando también en ese software no y ese software eh, cuando edito eh, los mis covers de Linux y hay letras y todo eso Está todo ahí en ScreenFlow en Macos. ¿Por qué? Porque se si hace de una manera sencilla, arrastrar y soltar. Por en Macos prácticamente no. todo igual, arrastrar y soltar. Aquí pongo letra, aquí pongo una animación, aquí pongo un cambio, de no sé qué. Y eso en ese programa es eh, muy fácil, ScreenFlow, y lo hago. Y, y además te graba la propia, te graba el escritorio si quieres y luego lo editas si quieres, y ya está. Luego en Linux, pues uso OBS Studio. Como yo no edito, <laughs> fue para arriba tal, tal cual sale. Y, en, y, y, y uso live pues mínimamente para limpiar y eso ya pues cuando quiero saber algo que no entiendo live me voy a, al curso de live del amigo Juan Poscalino, que tiene sí. un curso excelente, digo con esto ya estoy yo enseñado pero que en definitiva yo soy de los que defienden que tú ya lo sabes que cada sistema pues tiene su enfoque sus herramientas y no pasa nada por usar una o pero, otras. Fíjate una cosa yo en Windows 10 no uso Microsoft Office no usa libreoffice ¿no? only office only Uf. yo es que no uso en nada en ningún lado yo en el editor de y, texto y, y ya te diré por qué uso only office pues mira porque lo uso en windows lo uso en linux lo uso también en en el servidor el servidor que tengo en casa tengo también todos los sitios tengo este programa pues ya está y ya está complicarse. No me complico la vida. ¿no? Eh, ¿Algo que te quede por probar que tú dices, bueno, pues sí, me gusta? Por probar, por probar. Me quedan muchas cosas. <risa> <risa> dime, dime. Que te quede por probar que tú dices, bueno, sí, pero no. O. Eh, no sé. Eh, ¿Te gustaría probar algo? A lo mejor dices, pues no, porque estoy más cómodo aquí o, o más adelante. O... Lo que me gustaría probar es un Macos. Un Macos. Bueno, hay hay buenos Macos en el mercado segunda mano. ¿eh? <laughs> Entras ahí a Wallapop, a, a Milanuncia, a cualquier sitio de estos. No, y... pero bueno, por conocer todos los sistemas. Sí, eso, no... está muy bien, eso está muy bien. Aquí sí. hay gente que critica Macos sin haber sí. usado un maco en su vida. <laughs> hay gente que critica no. Linux sin haber usado Linux en su vida. Y hay gente que critica Windows sin haber usado Windows en su vida. Si tú criticas algo, tendrás que ver cómo funciona. Y te digo, yo lo critico sí. porque yo lo he probado con fundamentos. Yo no puedo Correcto. criticar a, a Dire Street y nunca he escuchado a Direct Street. Tendría que escuchar a Direct Street a ver si me gusta que alguien que, crit que critica a Direct Street es para meter la cara directamente, porque Dire Street lo rolling a esa gente. Uh -huh. Pero bueno, yo sí puedo criticar a, a, a G. Balvin, <laughs> lo he escuchado y es una porquería reggaetón. <laughs> y, y, y lo he escuchado ¿no? Pero Pero tienes, tienes que probar. si no apruebas. Sí, 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 está claro. Y cuanto más cosas sepas. Mejor, mejor, mejor claro. El que está en un sitio solo. Bueno, pero somos así. Somos así y, y ya está. Pues, señor Labarta, José María, ¿qué tal? ¿Cómo te lo has pasado por aquí? Yo, muy bien, lo más de bien. Y, y, no sé. y más veces bien así te invito, ¿no? <laughs> cuando cuando bueno, quieras, ya sabes. Antes de, <coughs> antes de, ir, de ir cerrando, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde quieras que vean ahí tu contenido? Sitios donde te pueden ver. Bueno, ya me has dicho, hemos eh, dos estos sitios en YouTube o en mi WordPress, abarta.es. La eh, las demás redes que tengo, solo tengo dos más y son de uso particular. Uh -huh. Estoy en... en LinkedIn y estoy en Facebook. Uh -huh. También por mi nombre, pero, pero no, no subo nada. Ok, para la gente de YouTube, ahora YouTube que he puesto los los alias en YouTube, lo podéis encontrar en youtube.com barra arroba José María Labarta. José María Labarta. Que ahora en los ¿Todo chats. Junto, eh? Todos juntos, ¿eh? Todos José María Labarta y sin tilde. Sí, sin, sin separaciones. <laughs> que ahora en, en YouTube podemos citar cuando en los chats en vivo y cuando hacemos un vídeo queremos eh, referenciar a otro, pues la podemos arroba y el nombre de usuario, en este caso José María Labarta o Samore Jogui o Carles o, o lo sí, que queráis, ¿no? Correcto, sí. Así que youtube.com barra arroba José maría labarta todo junto. O Josemaría Labarta, todo junto, eh, que va todo junto. Oye, si buscas barta también me eh, parece jo que jo cosa hay. José María Labarta también y en su página de plugins, de plugins para, para, para WordPress, pues eh, Punto es. Punto es. Pues José maría un placer traer aquí un veterano del mundillo. Eh, veterano, veterano de edad. Pero de tiempo en minus no. ¿eh? Este, te, te lo digo a ti que, que bueno, estamos grabando este sábado. Por, saldrá mañana, domingo, a las 4 de la tarde, 16.00 hora Madrid, España. Ah. Saldrá como un falso directo, es decir, lo que llama. Ya he vale, pues intentado estar, ¿sí? Sí, lo que hay. A haya, las 4. A las 4. Siempre es que es la hora que yo elegí en su día y como todos han sido a las 4, pues a las 4. Además, para no pisar a Borro que sale hasta ahí también, pues a las 4 es mejor. No, eh, igual, pisamos, igual pisamos a Juan. Pero Juan sabe que yo a las 4 <laughs> Que ya sabéis que es un estreno que llama YouTube Que es como si fuera un directo para que la gente en tiempo real pueda comentar en, en esto. Y yo también en el chat uh -huh. y Bueno, y si no estás por lo que no puedas No pasa bueno, nada, no lo digo sí, simplemente si hay, por si hay que contestar algo pues eh. Eh, Bueno, la Barta, Muchas gracias pues venga, yo, yo, hasta cuando quieras, ya lo sabes. Y ya sabes que cuando quiera volver por aquí, está en es tu casa. Mira, francamente, estoy muy contento con las amistades que he conseguido a través de Linux. Muy, mm. muy contento, de verdad. Con todos vosotros, estoy, es que estoy a gusto. Ya, ¿no? Aquí hay gente buena. Mondilla es sí. buena. Eh, hay amistades peligrosas, que era un grupo. <laughs> hay gente buena, Estos chistes que vamos a meternos. Hay gente buena, gente buena, mundilla Sí, mira, incluso otro día estaba pensando. Qué lástima que Nico no viva cerca de donde estoy yo. <laughs> ¿Qué onda, lindos ¿Eh? Sí, sí, Nico, ya, pero, pero Nico, pasando... Nico. estuvo también aquí y eh? Nico se pasa siempre por todas vuestras otro... mm. cosas, sí, lo veo yo. Mm. Bueno, la barta, muchas gracias. Venga, gracias a ti, yo.